Chaos Legion nos trae unas ofertas espectaculares. En este video vamos a analizar todo el mercado de Chaos Legion para ver cuáles son esas grandes oportunidades, cuáles son las mejores cartas, cuáles son las cartas que debemos comprar. Si falta alguna, me la mencionas en los comentarios. Vamos con el video. Antes del video, vamos con cosas bien divertidas. Lo primero es un anuncio. Voy a realizar un concurso de fin de año. El concurso parecido al pasado, donde cumplimos 1000 suscriptores en YouTube. Lo celebramos regalando una invocadora dragón allá en TreeSpeak para los que hacían ciertas actividades como comentarios, como compartir el contenido, los videos de TreeSpeak. El que hiciera más actividades, más acciones que colocaba yo ahí, pues iba ganando puntos a lo largo de varios días. Eran 2 semanas que duró el concurso. Este también va a durar 2 semanas, así que vamos a ver qué también resulta esto y mostrarle la carta que voy a dar al ganador. En aquella oportunidad di una invocadora dragón que es especialista para lo que son batallas con la condición de terremoto, porque aplica volador a todas las cartas. Esta vez voy a regalar una legendaria sumamente poderosa. La otra vez también, como vi un esfuerzo y además me ayudaron a generar más recompensas en high, pues agarré y di cartas a todos los que participaron. Di cartas también al segundo lugar, una carta épica, y di carta al tercer lugar, di una carta rara. Esta vez no aseguro que vaya a ser así. Todo depende de las recompensas que vaya obteniendo en esas publicaciones. Si son buenas recompensas, gracias a que muchos van a ver esos videos y comentar y todo lo demás, pues vamos a dar mejores premios. Quizás no sea a todos, quizás van a ser muchos los que participen, pero esa vez regalé 20 cartas. Así que bueno, anímate a participar, aunque no quedes en el primero, es muy probable que recibas premio. Bueno, esta es la carta que voy a dar en el concurso al ganador, pues Dijin Oceanus, una carta sumamente poderosa. Si le aplicamos ahora con el nuevo invocador que le pone escudo y velocidad, bueno, es imparable, de verdad que es realmente espectacular esta carta, porque pues tiene vacío y tiene mucha vida con 8. O sea, la mayoría que tiene 10 de vida pues tienen 10 de maná, esta tiene 8. Y bueno, también la podemos usar con el Arlic para darle mucha más potencia en el ataque de magia. Ya saben, esta es la carta, la acabo de comprar para el concurso. Todavía no la tengo yo, pero ya la probé en 2 batallas, me encanta, me la voy a comprar, aunque yo creo que todavía le falta por bajar un poquito. Esta carta la teníamos como en los $60, la llegamos a tener, y fíjense cómo ha bajado. De eso vamos a hablar hoy, de estas ofertas que hay en el mercado. Pero antes me toca abrir un pack, que compré un nuevo pack con los vouchers que me llegaron, y también el final de temporada. Acaba de finalizar la temporada hace unos minutos y yo dije, bueno, voy a grabar el video abriendo los cofres. Así que vamos primeramente a abrir los cofres y después vamos y abrimos el pack de Chaos Legion que me compré. Vamos a ver, dice que no tengo recompensas. No me diga que voy a tener que verlas en PID. Y vale, yo quiero abrirla para mostrarle a los chicos aquí, vale, siempre me hacen lo mismo. ¿Qué es esto? F5, vamos a ver si me lo... Ay, no puede ser. Ya va, esto tiene que estar por algún lado. No me acuerdo. Esto no me había... Ah, aquí, ya está. Ok, tenía que refrescar. Esto es de otra de mis cuentas, que gané una carta en cofre. Muy bien, una rara. Vamos a abrir los 12 cofres de temporada por haber llegado a Plata 3. Vamos a ver qué nos trae esta oportunidad. La última vez me dieron suerte en ese pack que abrí. Gané una dorada, un invocador dorado nuevo de Chaos Legion, nivel 2. Buenísimo. Vamos a ir abriendo cartas. Muy bien, una carta normalita. Ahora están
muy buen precio estas cartas. Cómprenlas y llévenlas a nivel 4 para que tengan reflejo mágico. Están muy económicas estas cartas. Compren bastantes cartas. Una rara esta, yo quiero subirla de nivel porque apenas la tengo en nivel 1. Aunque nivel 2 tampoco es la gran cosa, pero sí quisiera subirla más de nivel. Vamos a ir teniendo cartitas normalitas. No puede ser. Bueno, no hay nada especial. ¿O sí? No, nada especial. Nada especial, seguimos acumulando cartas. Bueno, somos unos acumuladores de cartas compulsivos. Y ahora vamos con el pack de Chaos Legion. Ya va, vale. Que esto hay que escuchar. Yo le quito el volumen porque estaba sonando el WhatsApp web, pero no importa, vamos a escuchar esto. Va a sonar, ¿no? Sí. Bueno, no sé si se escuchó, la verdad es que es poquito lo que el sonido. Me gusta el diseño de las cartas, están bellas, una rara, buenísimo. Espero que no sea lo máximo que me vaya a salir. Recuerden que en los packs te garantizan una rara. Bueno, están activadas las pociones, señores. 5 pociones por cada pack que uno abre, que son 5 cartas. Y estas pociones, ¿qué pasa? ¿Que no dan mi efecto? No, no puede ser. Bueno, este pack pues no resultó muy satisfactorio. Sin embargo, bueno, tenemos más cartas, seguimos acumulando. Y esta carta me gusta, vamos a hablar de ella a continuación. Bien, vamos a darle una vista rápida, panorámica al mercado. Vamos a ver algunas de las ofertas. Por ejemplo, yo la coloqué en Twitter. Esta carta, bueno, ya subió un poco. El Alchemist, esta carta estaba en 54. Esta carta había llegado a 115, por ahí, aproximadamente. ¡Epa! ¿Qué haces tú? Miren esta oferta. Esta carta estaba casi llegando a 40. Está como en 38. Miren la que tenemos acá. Bueno, esta carta es el calvario de todas las mágicas, pues, o sea, la pesadilla de agua de las mágicas, ahora de tierra, porque tiene este reflejo mágico con 9, o sea que hay que tragarse bastante reflejo mágico para vencerla, y va a ir debilitando o matando a todas las demás. Fíjense el pollo, bueno, el pollo que siempre lo teníamos entre los 30 y los 40, siempre estaba ahí, estuvo muchísimos meses ahí, ya pues bajo de los 20. Una oferta impresionante. Esta carta pues la tenemos como a mitad de precio. Sin embargo, hay otras como esta que la tenemos bueno, sí, también las tenemos a mitad de precio, estas cartas. Fíjense que ya Dr. Bly está bajando de precio. ¿Se acuerdan cuando comenzó que estaba como en 180? Que la habían puesto como en 180 el primer día. Una cosa exorbitante cuando tiene una impresión de más de 13.000 cartas. Esto, pues yo no pago esa cantidad. Sí, es una legendaria. Muy poderosa, muy buena. Pero todavía está eso muy caro, ¿no? Y viendo el precio como bajaron las legendarias, esta es la oportunidad, chicos. Si no aprovechamos esta oportunidad para hacernos de legendaria, bueno, la verdad es que no sé cuándo va a volver una oportunidad como esta. Espectacular, la verdad, porque cuando llegó y vino todo ese boom de gente al juego, muchísimos nuevos usuarios se encontraron como con una barrera y como con viendo... Ah, bueno, los que tienen poder aquí, los que tienen buenas cartas, son los que tienen 3 años, los que tienen muchos años. Yo ahora, ¿cómo avanzo? ¿Cómo juego? ¿Cómo empiezo a ganar? ¿Cómo me voy a divertir si las cartas están tan caras? Y estaban efectivamente costosas. Bueno, señores, el juego, el equipo de Splinterland nos hizo este gran favor para ahora sí, ya no tenemos excusa. Ahora sí armar nuestros equipos. No se fijen en el precio de, ay, pero esa carta vale poquito y entonces yo ya no tengo un buen mazo que vale millones. Olvídense de eso. Y yo no entiendo a la gente que, por ejemplo, se preocupa en que bajó el precio de mi carta. Pero
pero tú la ibas a vender. Si no le vas a vender inmediatamente para salir de una urgencia, ¿para qué te importa el precio? Esa carta sigue jugando igualito, sigue con las mismas habilidades. Aprovecha y compra más de esa carta para que subas a esa carta de nivel. Eso es todo. Yo no veo a las ballenas quejándose, y esas son las que ya tienen muchísimas cartas, que por ejemplo Clove con esto, su cuenta que valía 2 millones, ahora de repente vale 1 millón o 900 mil dólares. Y yo no la veo quejándose, o sea, yo la veo comprando más cartas como loca. Entonces yo no entiendo a esa gente, aunque sí, la verdad es que son pocos, veo a mucha gente feliz por estas ofertas porque vamos a poder aumentar nuestro poder y nuestros mazos. Fíjense que las ya rompieron la barrera de los 10 centavos de dólar, que la veía como fuerte, se rehusaban a bajarla de precio, y ya vemos cartas por los 8 centavos de dólar. Vamos a ir viendo cartas más baratas. Esto, bueno, fíjense, con esta parte, en los dragones, tenemos, miren a Chihuahua, el precio que tienen. Saben que, bueno, esta carta ya estaba llegando a los 5 dólares, más o menos, aproximadamente. Esta carta superó los 20 cuando yo la compré para regalarla en el concurso, valía 20, bueno, ahora vale 13. Ahora sería un buen momento para regalarla en otro concurso también. Fíjense cómo las cartas, esta no sé por qué no termina de bajar bien, la verdad, porque esta es mejor carta, pero como quitaron, yo creo que es como quitaron a Arlie, y el Arlie sí se disparó de precio, entonces esta carta no ha bajado tanto de precio, aunque sea común y tenga 5 de maná. Pues esta carta no ha bajado considerablemente, como por ejemplo esta. Esta carta es rara y tiene menos maná. O sea, que esta carta es mucho mejor que esta. Y esta siempre ha costado más. Pero como hicieron ese cambio, yo intuyo que la gente ahora está comprando esta para tenerla en sustituto del Arlie. Eso es lo que yo veo. Vamos a analizar el mercado de Chaos Legion completo, a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Y cuáles son las cartas que sería bueno comprar? Fíjense que ya Chaos Legion está bien barato y va a seguir bajando el precio porque falta muchísima impresión, pero ya estamos llegando a unos buenos números. 50.000 es lo que está rondando las cartas comunes, y a medida que se van comprando mazos, todavía no llegamos al 10%, señores, no llegamos, todavía no llegamos al 10% de Chaos Legion. Imagínense todo lo que falta, nos falta más del 90% de las cartas en el mercado para que esto pues disminuya muchísimo. Pero puede ser que no queramos esperar y que ya veamos que puede ser un buen momento para ir comprando algo. Tampoco es que nos vayamos a volver locos, porque recuerden que esto va a seguir bajando el precio. Sin embargo, podemos ir jugando. ¿Para qué esperar un mes a comprar todas nuestras cartas, cuando ese mes lo podemos ir comprando algunas cartas, aunque después salgan más baratas, pero ya las estamos jugando, ya nos están funcionando para ganar dinero? Entonces, esta carta me parece muy buena, porque tiene 6 de vida con apenas 3 de maná. Sí, es uno. Yo, por ejemplo, estas cartas que tienen 1 de velocidad, a veces no me gusta subirlas de lo que es. Bueno, ya ven el precio aquí. El precio de la carta es 9 centavos de dólar. Podemos comprar un montón para subirlas de nivel. ¿Cuál es el nivel bueno aquí? Bueno, el nivel a partir de... yo creo que el mejor nivel para mí es el 3. Bueno, claro, no vamos a obviar, aquí niveles máximos, ¿no? Estamos viendo cuáles son los mejores niveles cercanos para gastar la menor cantidad de cartas y tener unas buenas cartas de nivel para plata, y que también nos alcance para comprar más cartas. No subir una carta de nivel, subir 3 cartas a nivel 10, cuando puedo tener 20 cartas a nivel 3 o 4, por ejemplo. Bueno, esta carta me gusta mucho. Este es un buen tanque. Lo que no me gusta de aquí es que tiene uno solo, que pega con uno solo, porque te ponen uno con escudo y es inservible. Sin embargo, si la tenemos a nivel 3, ya pega con 2. Lo que me gusta a mí de las cartas que tienen uno con velocidad es no subirlas a 2 de velocidad. Cuando puede, bueno, si no, no importa, se sube a 2 y 3.
Sin embargo, o sea, una carta que tiene uno y la voy a, y que el próximo nivel es de 2 de velocidad, no la subo. Busco otra carta. ¿Por qué? Porque las cartas con 1 de velocidad me sirven para la condición de invierte la velocidad. Y me gusta tener también cartas a 1 de velocidad. Porque 2 no es ni chichina ni limonada. 2 es, o sea, no estás ni en 1, que es lo máximo de velocidad, o ni una buena velocidad. El 2 también es como que te la esquivan y todo lo demás. Por eso me gusta el 1. Y aquí tendría 7, o sea, el nivel 2 te aumenta 1 de vida. El nivel 3 me encanta porque ya tiene 2 con 7. Necesitamos solo 14 cartas a 9 centavos de dólar. O sea, imagínense que esto con 1 con 40, 1 dólar con 40 ya tienen esta carta a nivel 3. Está súper bien, de verdad. Me gusta esto. Me gusta eso que estoy viendo. Esa carta, por ejemplo. Este video puede ser que sea un poco largo porque vamos a analizar bastantes cartas. No van a ser todas. Fíjense, aquí hay otra que me gusta también bastante. Es buena. Sí, es 7 de maná, pero tiene 8 de vida. Y bueno, tiene este que pega desde la segunda posición. Tiene 2. Sí, cuesta 0,12 centavos de dólar. Así que está por el mismo rango. La podemos subir de nivel hasta nivel 3. Miren el nivel 3, qué bueno. El nivel 3, bueno, el nivel 3 lo único que hacemos es tener 3 de esto. Es exactamente esta misma carta, porque en el nivel 2 subimos uno más de vida, pero en el nivel 3 nos baja la vida para darnos ataque. El nivel 4 ya está muchísimo mejor, pero ya ahí son 30 cartas. Sería bueno comenzar por el nivel 3. Igual son $1.50 que se van a gastar para tener esta carta a nivel 3. Muy bueno. Los invocadores todavía falta. Yo esperaría de comprar invocadores. Todavía la gente está como... hay poca oferta y se está demandando mucho los invocadores. Es lo primero que se demanda. Yo pienso que va a bajar más, falta que lleguen más invocadores, que la gente tenga más invocadores para que no vaya a comprarlo, es importante eso, ¿no? ¿Qué más cartas son buenas por aquí? Esta carta me parece buena porque tiene 3, tiene oportunista, 0,12, esta carta es buena, me gustaría que tuviera 2, llevarla a nivel 4, sí, a nivel 4 ya son 30 cartas. Sin embargo, pues $3 por esto a nivel 4, con 4 de vida, 3 de velocidad, una velocidad media, o sea que es bastante bueno y bueno, la vamos a tener pegando 2, solo con 3 de maná. Está muy buena esa carta, me gusta. Otra de las cartas buenas por aquí, vamos a ver, bueno, una de mis favoritas, de Chaos Legion, que a mí no me parece común. De verdad que esta carta, para común, no, yo la veo como rara, pero es buenísimo que esté en común. Sí está un poco más cara, el doble que las otras. Sin embargo, ya a nivel 1 es muy buena. Y si le llevamos a nivel 3, ¿qué pasa si la llevo a nivel 3 con 4 de velocidad y 3 de ataque? Bueno, brutal, de verdad que brutal. Esto nos iría a costar como unos $6, pienso yo. Vamos a ver si ya aquí la tenemos a nivel 3, ¿no? Tenemos solo una nivel 5 y nivel 1. Nivel 5 son $16, pero no tenemos nada de otros niveles. Fíjense que todavía hay poca oferta. Eso hace que haya precios muy caros todavía. Esto va a bajar de precio. Sin embargo, esta carta es muy buena, muy buena tenerla. Otra de las cartas que me encanta, que son buenas por aquí, es esta. Esta carta es impresionante, la usamos con el nuevo invocador que le da 1 de velocidad y escudo, y esta carta es, yo creo que es una de las joyas, las gemas más preciosas de Chaos Legion. Mosca con esta carta. Échenle ojo a esta carta 0,26, pero miren que yo la
monto a nivel 4 y ay Dios mío, no me para nadie, no me para nadie. Con 7 de vida, 4 de pegada, vamos a tener escudo por el invocador, vamos a tenerla en aquí 3, el invocador le da 1, la vamos a tener en 4 de velocidad. ¿Quieren ver cuánto cuesta una carta con estas, casi con estas características? Ahora se las voy a mostrar. Vean cuánto cuesta esta carta. Miren las características. Súper bien. Es común. Esta común a nivel 4 puede ser como, bueno, de hecho, esta común a nivel 3, con 14 ya, a nivel 3, ya equivale a una legendaria que se las voy a mostrar. Vamos a ver cuánto cuesta a nivel 3 y a nivel 4. A ver si las tenemos en oferta. Tenemos una nivel 4 en $9. $9 tenemos una carta, pero brutal. Potente, potente, potente. Vamos a ver la carta que les digo para que vean cuánto cuesta la cartica. Esta que amo yo, pero tiene uno más de maná. Fíjense que tiene 7 de maná. Bueno, sí, tiene volador. Pero fíjense que tiene 5. La otra la podemos llevar a 4. La podemos llevar a 7 de vida. Pegando 3. Era, ¿no? Pegando 4, perdón. Pegando 4. O sea, va a ser parecido a esta. Más poderosa en algunas cosas. Y bueno, porque no le falta una habilidad. Y bueno, va a tener uno menos de velocidad. Pero va a tener uno menos de maná. Miren lo que cuesta esta carta. Son $122 esta carta. Dragón. Legendaria. Y por $9 ustedes pueden tener una carta muy, pero muy, pero muy parecida a esta. Para mí esa es la joya espectacular que nos trae Chaos Legion. De verdad que es, amo esa carta y la voy a llevar a nivel 4. Pero me voy a esperar todavía. Porque sigue bajando. Yo veo que todo sigue bajando. Esa carta la tenemos en el Steelbook. Y la podemos probar. Yo la he estado probando y me ayuda muchísimo. Sobre todo para ganar a la Tierra de Magia ahora. Esa carta es de verdad brutal. Vamos a seguir viendo aquí las comunes, otras más. Esta carta también me parece muy buena. Es ninja. Fíjense que apenas con maná 3, yo no he visto cartas con maná 3 que tengan 2 de ataque, de melee. No las he visto, no las recuerdo ahora. Esto es poderoso. Sí, no importa que tenga poca velocidad, porque recuerden que la podemos usar en esa velocidad invertida. Vamos a ver las estadísticas y fíjense que a nivel 4 ya pega con 3. Lo que pasa, lo malo de esto es que apenas la subimos de nivel nos pasa a velocidad 2. Entonces, bueno, es como les dije, no es ni una cosa ni la otra. Lo bueno es nivel 4, bueno, nivel 4 nos baja un poco la vida y tenerla fuerte. Yo sería bueno nivel 4 y nivel 2, pues nos vamos a tener una más de vida. Para esta carta muy buena. Ya con nivel 2, buenísima esta carta. De verdad que la recomiendo y económica. Bueno, 0.27. Va a ir bajando más. Si quieren se esperan un rato. O bueno, 0.27 la pueden comprar. Bueno, ustedes saben que esta carta de Rewards es una gema preciosa. Porque miren el precio que está. Esta carta llegó a pasar los 0.50. Estar alrededor de los 0.50. Aunque no es Chaos Legion, es Reward. Pero fíjense que aquí en 6 tiene curación. Y esta carta sería parecida a la que tenemos en tierra, que tiene curación, que es el golem. Y esta la podemos tener bien barata. Lo único que sí, vamos a necesitar un invocador más arriba que el que usamos con golem. Bueno, ¿qué más podemos ver por aquí? Estamos viendo lo que es común. Me gusta esta carta también en común. Es muy buena, demasiado bueno este tanque. 0.19, me parece una carta espectacular. Incluso hasta el diseño está bello. La verdad es que nos invadieron las ratas ahora con Chaos Legion y las Rewards. Estas Venari.
tiene 4 de velocidad, 2, tiene las espinas, bueno, buenísimo, con 7. Esta carta está muy buena como tanque, 6, vamos a ver los stats. Y ya aquí en el segundo tiene 5 de velocidad. Y en el tercero pega con 3. Brutal. Lo malo es que baja 1 y para ponerla con tanque, si tienen magia o si tienen las flechas, pues tener 6 nada más, es mejor tenerla en 4. Ya yo creo que de 2 saltarla a 4 para seguir manteniendo esa vida y no que nos la quiten aquí. Esta carta me gusta bastante. Vamos a ver las raras. En raras hay buenas oportunidades. En Chaos Legion, fíjense que todavía las raras de Chaos Legion no están más económicas que las raras regular. Saben que eso les dije en el video anterior. Tenemos que esperar para que las Chaos las veamos de primera. Tienen que estar más económicas que las Reward. Mientras no estén más económicas que las Reward, no es momento de comprar Chaos. Pero si las queremos utilizar, pues bueno, podemos comprarlas. Ya han bajado considerablemente de precio, están económicas. Y bueno, se pueden comprar. A mí me gusta esta. Esta carta, sin embargo, esta carta ya a nivel 1 es muy buena. Y la verdad es que nivel 2... sí, bueno, está, es bueno tener la velocidad, pero como tenemos esto, que no la falla, simplemente es que va a disparar antes con la velocidad. En el nivel 3, seguimos pegando con lo mismo, solo tenemos uno más de vida, así que tenemos que llegar y ya llegar a nivel 4 con raras ya cuesta mucho más. Así que hay que analizar bien esto. Me gusta mucho esta carta, pero de verdad me gusta a nivel 1. Me parece muy buena carta solo a nivel 1. Yo quizás subiría otras de nivel. Tendría esa carta, la tendría, sí, pero nivel 1. Por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí? Esta carta. Esta carta, véanla, apenas 3 de maná y la tenemos en 2. Hay una que yo compré en $12, $11 por ahí, que es neutral, que tiene esto mismo, pero tiene uno solo de vida. Tiene exactamente lo mismo, pero con uno de vida y me costó $11, porque está en neutral. Esta está costando 0.34 y tiene uno más de vida. O sea, esta es mejor carta que esa que les estoy diciendo. Sin embargo, para eso podemos aumentarla de nivel y llevarla a nivel 3, por ejemplo. Imagínense esta nivel 3. O sea, pegar con 3. De verdad que está muy buena. Nivel 2, no la dejaría en nivel 1. Para subirla a nivel 2 la dejaría en nivel 1. Pero sí, a nivel 3 me parece muy interesante esta carta. De verdad que vale la pena. Y está económica, de verdad que está económica. 0.34, está muy económica. Está buena para subirla de nivel. Vamos a ver qué más nos podemos traer por acá. Esta carta, sí, creo que no la vi tan poderosa, no. Para subir el ataque, para subir la vida, lo que sube, no. Esta no le veo sentido. O sea, no es tan atractivo, por ejemplo, llevarla a más nivel. Esta, por ejemplo, puede que sí, creo que sí que la vi. Bueno, tenemos, no, la tenemos aquí. Podría ser en 3 para tenerla con 4 de vida y uno más de velocidad. Pero ni tanto. En 4 es más atractiva con esta habilidad, sí, pero ya se nos sube bastante, bastante el precio. Vamos a ver, por ejemplo, esta carta, que es muy buena, de verdad, nos la trae el Steelbook. Y bueno, fíjense que a nivel 3 ya pega con 2. Si le ponemos la nueva invocadora va a pegar con 3. Y esta carta es muy buena, tiene buena vida, tiene muy buena velocidad, es voladora. Así que vamos a defender bastante bien también con esa carta. No va a ser fácil atacarla solo con magia, porque se esquiva bastantes golpes.
Nivel 3, me encanta nivel 3 esta carta, muy buena nivel 3. Y la carta está, toda, está relativamente económica, 0.52. Así que por menos de $10 vamos a tener una carta muy, muy, muy poderosa. Oh, bueno, aquí necesito hablar de esta carta porque es nuestro tanque ahora. Parece que nuestro tanque favorito en el meta de Chaos Legion con el nuevo invocador le pone escudo, más escudo, le pone más velocidad. Así que siempre va a ser la primera que pegue, prácticamente va a ser la primera que pegue con 5 velocidad. Pega, imagínense si podemos matar de una sola vez al que está de primero, ya vamos a matar directo. Cuando nos ponen a veces el pollo de primero, pues vamos a matar al pollo y vamos al segundo, que seguro lo estaba protegiendo con el pollo. Esa estrategia es muy buena. 0.64, vean la estadística de esta brutalidad en nivel 3. Va a pegar con 3 y va a tener 8 de vida. Me fascina esta carta nivel 3, de verdad. Esta carta yo la he jugado, solo dos cartas. Esta con el oportunista que les mostré al principio. Esas dos cartas las jugué, esta como tanque y el oportunista, y derroté todo el equipo de un montón de cosas. No me acuerdo qué Splinter era, no sé si era magia de este tierra nueva o no sé si era el muerte, pero esas dos carticas nada más, pum pum pam pim, destruidos todo. De verdad que nivel 3 es demasiado bestia. Y bueno, ni les digo llevarla a nivel 4 porque tenemos esta furia. Bueno, eso es terrible. Esa carta de verdad que es muy buena. Estoy enamoradito de esas dos cartas. Muy, muy, muy buena. Otra de las cartas que me parecen espectaculares y le tengo miedo, le tengo pánico. A veces no sé jugarla porque, bueno, me sale en partidas donde tengo poco maná y esto tiene 6 de maná y tiene poca vida. Entonces, claro, yo quiero jugar con el que le da más flecha, pero entonces no le da escudo. Y no le da más, no tengo el invocador que le da más vida, pero pega con 6 por cada turno. O sea, 6, 3 y 3 es demasiado bestia. Vamos a ver el stat 0.88. Todavía pienso que hay que esperar para que baje un poco más y llevarla a niveles más grandes. Bueno, fíjense que ya en el siguiente nivel nos da un 1 más de vida. Y eso es importante. Ese 1 más de vida es importante. Me gusta. Esta carta está muy buena. Porque lo que te va dando son más de vida. Las primeras subidas de nivel te da más vida. Me parece excelente eso. La vamos a tener en nivel 3 con 4 de vida. Buenísimo, de verdad que espectacular tener esta carta en nivel 3. Yo aconsejo esa. Sin embargo, creo que podríamos esperar un poquito a que baje más de precio. Vean que los precios están bajando todos los días. No se están parando. Hay algunas que sí se detienen, pero no son chavos. Las chavos siguen bajando todos los días. Aunque me sorprendió una. Eso es lo que se refiere a lo que es raro. Yo traté de ver esta. Esta me gusta por la cantidad de vida. Sin embargo, que pegue solo con uno para ponerla como tanque me gusta bastante. Bueno, tendríamos que llegar al nivel 3 para que dé con 2. Y tendría 10 de vida. Una carta muy poderosa con tanque. De verdad que muy buena. Y esta. Se cortó el video. Desde ahora es otro tiempo. Ese video lo grabé ayer, lo estoy uniendo, se me cortó, me di cuenta después, lo repetí, volvió a salir mal el archivo, por eso ven también que estoy con una camisa diferente. Vamos a ver si sale este video. Debió haber salido ayer ya para iniciar también el concurso y porque les debo este video de el análisis del mercado. Además abriendo cofres y todo, bueno, un día después vamos a ver si este sale ahora, ¿no? Entonces vamos a ver el mercado. Bien amigos, donde quedamos, que fue en raras, ¿verdad? Ya habíamos analizado aquí unas que nos gustan mucho, que era esta.
Los precios van a ser diferentes a los que mencioné ayer. Fíjense, está bajado bastante. Otra que les quería comentar que me gusta bastante en raras es esta Cursed, que tiene las espinas. Tiene 9 de vida. Es tremendo tanque, muy buen tanque. Y fíjense que lo podemos llevar, por ejemplo, vamos a llevarlo a nivel, bueno, el internet no está reaccionando la esto, a nivel 3, lo vamos a tener con 3 de ataque. Esta es perfecta también para llevarla a nivel 3, con 3 de ataque y 10 de vida. Me gusta muchísimo, recomendable. Sí, por supuesto, cuando esta carta llega a nivel 5, bueno, o sea, es tener eso mismo más curación. Pero ya son 40 cartas. Son $40, tampoco es una cosa del otro mundo. Va a bajar más, vamos, ven que está bajando. Vean los precios de cuando grabé eso y vean los precios también de cuando estoy publicando esto. Todo está bajando el precio. Así que bueno, la pudiéramos tener... no en $60, la pudiéramos, perdón, no en $40, sino la pudiéramos tener en 30 o menos de $30, una carta con estas características. Bueno, brutal. De verdad que es un buen tanque que nos va a sustituir al Spirit, que el Spirit está por los 60, 70, no sé. Es una muy buena opción. Así que bueno, ya saben qué hacer. Vamos con las épicas. Las épicas, miren cómo están bajando las épicas. Yo les recomiendo subir estas a nivel 2, porque esta a nivel 2 tiene 3 de pegada. Ya tiene buena vida y tiene bastante escudo. Esta tiene un montón de escudo, sin embargo con las magias se las puede ver negra. Y a nivel 2 sube a 6, le ayuda muchísimo, ya tiene bastante ataque. Así que bueno, estas dos a nivel 3, pero estas son rewards. Vamos con las Chaos. Las Chaos todavía no están más económicas que las Rewards, así que uno intuye que todavía no es tiempo de comprar épicas Chaos. Vean cómo las comunes sí ya están siendo como que buena opción para comprarlas, porque ya pasaron a estar de primera. Fíjense, esta carta me gusta, bueno, me gusta esta carta, incluso a nivel 1 me parece muy buena para tenerla, pero voy a mencionarles dos. Dos, que son mis favoritas en épicas, y vamos a analizarla. Esta carta está en $4, esta carta. Miren el ataque que tiene, tiene 3 con explosión, significa que estás atacando prácticamente con 5, porque estás dándole 3 y le está llegando 2 al otro. Esto es brutal, esto es impresionante. Entonces, si esta la usamos con el nuevo invocador que le da uno más, son 4 que estamos usando con explosión. Eso es como si tuviéramos un super yodín ahí. Bueno, si vamos a las stats, vean esto. Esto hay que hacerlo, chicos. Esto tienen que hacerlo. Yo lo voy a hacer. Estoy esperando que baje más de precio, porque necesitamos 10 cartas épicas de esta. 10 cartas para tener 4 aquí de ataque. Y la uso con el nuevo invocador. Por supuesto, tengo que subir ese invocador de nivel. Para que me aguante esto, tengo que subir a nivel 3, creo yo. Y vamos a atacar con 5 más explosión. Con una vida de 5 también. Eso es una cosa del otro mundo. Yo quiero jugar eso, de verdad. Quiero ver todo explotando por ahí como loco. De verdad, o sea, cuando le toca esa carta y... lanza 5 y explota, yo creo que de una sola vez ya destruye los dos que están ahí, de primero y de segundo. Vamos con la otra carta que también me encanta y que la voy a comprar, pero estoy esperando un poco más, todavía está cara. Incluso esta carta estuvo en menos de 5 y volvió a subir, todavía hay poca oferta, vemos. Tiene Snipe con magia, donde yo no lo he visto. Díganmelo en los comentarios cuál es la carta que tiene Snipe con magia. No sé, a nivel 1 creo que ninguna. A otros niveles puede ser. Pero Snipe con magia nivel 1. Esto es, además, con camuflaje. Nadie la va a ver. No la va a ver, no se van a estar escondiendo y les va a estar pegando y pegando y pegando y matando a todos los que están de segundo. Esto de verdad que es demasiado brutal. Y bueno, por supuesto que hay que llevarla a nivel 3.
para tener 3 de ataque. 3 de ataque con Snipe, Magia, 4 de velocidad, así que vas a ser uno de los primeros en disparar, en atacar. Esto está brutal. Vamos a analizar las legendarias. Que por supuesto, las legendarias todavía no es tiempo. Yo las legendarias, estamos hablando de legendarias nivel 1. No vamos a analizar todavía los niveles más altos. Para eso necesitamos invocadores mucho más altos. Vamos a ver qué nos traen las legendarias nivel 1. Vean que ya rompimos la barrera de los $10. Que estaba como que difícil. No la querían bajar de los $10. Y bueno, ya tenemos dos legendarias que son las rewards. En menos de $10. Todavía las Chaos no están más baratas. Vean que las Chaos siguen estando más caras que las Rewards. Tenemos que esperar que estas pasen para este lado. Para decir, bueno, ya sí, es momento de empezar a ver si compro. Bueno, sí, algunas están más baratas que Oshanus. Pero Oshanus es el meta y todo lo demás. Vean todo lo que ha bajado. Yo creo que Oshanus puede llegar a los $10. Creo. Yo voy a estar observando y voy a ver ahí. Y si no, la compro antes de que salgan todas a la venta general. No sé. De repente, si no la compro en $10, la compraré en 12. Quiero comprarla. Y bueno, esta ya la tengo. Esta, no sé, no me llama tanto la atención. Sí, de las legendarias, quiero tener todas las de cero de maná. Quiero tener todas las de cero de maná en legendaria. Y voy a esperar. Voy a esperar que bajen. Las Chaos Legion, yo pienso que van a bajar a los $5. No todas las legendarias, pero sí pienso que pueden llegar a los $5. Y ahí pues me puedo hacer un mercadito. Esta carta es muy buena. De verdad que esta es una de mis preferidas legendarias de Chaos Legion. Sin embargo, está cara, pues. O sea, no, está muchísimo más cara que todas las demás. Esta también está interesante, tampoco es la gran cosa, pero sí está interesante. Este dragoncito es bello y también está interesante, pero no lo veo tampoco tan legendaria, pues. No veo, fíjense que, porque tiene 4 de pegada, sí, tiene uno menos de maná, es verdad. Sin eso, la otra la tenemos en común. O en rara, no me acuerdo. La de magia, la que les mostré, que es, prácticamente tiene la misma habilidad y todo. Esa. Esta es buena, me gusta. Tiene mucho maná. De todas maneras, esta no me llama tanto la... Tiene solo uno de magia. De verdad, con 5 no me llama mucho la atención esa carta. Y la verdad es que, no sé, de repente esta la veo bien. Yo esas legendarias de Chaos Legion, bueno, esta sí está muy bien. Está buena esta carta. De verdad que está buena tenerla. Esta me gusta. Me gusta esta. Ese dragón de 14 es una exageración. No, para nada. Para nada. O sea, 14, qué locura. Aunque, bueno, 10 con 4 de escudo y 3 de magia es bastante bien. Además que tiene esto que va a disparar a lo loco por ahí. No sé cómo se juegan esas estrategias de disparar a lo loco. Tú no sabes a dónde va a disparar. Vamos a ver eso. No es que me llamen tanto la atención las legendarias de Chaos Legion. Esta sí, porque por la estrategia, porque a Tierra le hace falta ese escudo. De verdad que esa carta está muy buena. Lo demás es esa. Y bueno, yo que voy a esperar que Oshanus baje a $10 por ahí. Ya saben, el concurso es para ganar a Oshanus. Vayan a 3SP cuando suba este video, arranca el concurso y vayan a ver todo eso. Vamos a ver los invocadores. Los invocadores todavía están caros. Los veo yo, pienso yo que todavía están caros, que hay que esperar que bajen de precio. Los primeros se vuelven locos comprando invocadores porque, bueno, es lo más necesario. Y todavía podemos ver muchísima más impresión. Acuérdense que estamos al 10% de lo que es Chaos Legion. 10% es lo que está aquí en el mercado. Va a venir el 90%. Ahí es cuando vamos a ver ofertas buenas. Yo los invocadores no voy a comprarlos porque para comprar un invocador ya están en el Spielbook. Y los invocadores hay que comprarlos cuando vayamos a subir de nivel. Y eso tiene que estar más barato porque si no voy a gastar $100 en invocadores, en un invocador para subirlo a nivel 3 o lo que sea.
No me parece, no me parece eso. Esto es, bueno, el análisis de lo que estamos viendo ahora. Ah, bueno, fíjense una cosa. Bueno, no, aquí mismo en los invocadores, por favor, recapaciten esto, que lo vi. Bueno, estaba en el otro video, ya está bajando un poco, pero esta carta estaba aquí, donde está Mylor, entre dos... Bueno, y Mylor tampoco debería estar ahí. Por supuesto que esto no debería estar aquí. Está demasiado caro, la gente se emociona con él. Yo no entiendo. Porque estar entre dos alfas, o sea, ¿sabes lo que te dan las alfas? Esto debería costar muchísimo más. Y este, que es una carta nueva, sí, tú dices que es legendaria, ok, es legendaria porque eres dragón. Solo por eso, porque eres dragón, es legendaria, pero por lo demás, ¿y por qué vas a costar tanto? 44, porque antes este estaba aquí, ¿cómo vas a estar entre dos alfas? Como dije en Twitter, estás fuera de lugar, ese no es tu lugar es por acá, por acá, por acá, por donde están estas, por aquí, por esto. Tienes que ir por aquí, porque estás muy cara, vamos a esperar que baje. Recuerden, amigos, que el concurso se va a iniciar. Vamos para allá. Una vez que suba este video, ya pueden ver todas las reglas del concurso de fin de año para que se ganen un Oshanu. Y también lo más probable es que los que quedan segundo, tercero, etcétera, ganen alguna que otra carta. No prometo todavía y no les voy a decir qué cartas. Todo va a depender de cuántas recompensas reúna ese concurso. Y mientras más recompensas, más generosos podemos ser. Vamos para allá. Gracias por todo el apoyo, chicos, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.